Hola, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Puente Energético, un programa en el que tratamos de ser un puente entre usted y el fascinante mundo de la energía. Junto a Fundación Energía Comunitaria y Asociación de Empresas Eléctricas en sus 100 años, hablaremos sobre un tema relacionado con el uso eficiente de la energía. No solo ahorro de energía, ¿cómo usamos eficiente esta energía? Hablaremos hoy día en Puente Energético, eficiencia energética. Los invito. Y comenzamos nuestro capítulo de hoy para hablar sobre eficiencia energética y proyectos de ley vinculados. Hoy día tenemos un invitado que pertenece a una asociación precisamente sobre eficiencia energética. Pasamos de inmediato a presentar al invitado de hoy día. Él es Hermes Silva, es miembro del directorio de ANESCO Chile, asociación gremial. Hermes, bienvenido. Muchas gracias. En nombre de todos los asociados de ANESCO, agradezco la invitación a este programa. Muy bien. Gracias. Y como todos los fines de semana, quien pertenece a la Asociación de Empresas Eléctricas en sus 100 años, el director de aquello, don Rodrigo Castillo. Hola, bienvenido. Gustavo, ¿cómo estás tú? Y allá los televidentes los quiero invitar a que nos sigan a través de las redes sociales. Recuerden nuestro hashtag Puente Energético, hashtag Centenario Empresa Eléctrica Asociación Gremial y a través de los Twitter, Red Energía, arroba CNN Chile, arroba eléctricas. Envíenos sus sugerencias, consultas y también, por cierto, sus saludos, que también los vamos a decir acá en pantalla. Y comencemos entonces a ver este tema sobre la eficiencia energética o el uso eficiente de la energía. Hermes, cuéntanos un poco cómo está constituido el sector que tú representas y, en definitiva, ¿qué es esto de la eficiencia energética? ¿Es distinto a lo de ahorro de energía? Sí, la eficiencia energética es una rama, digamos, que es bastante compleja de explicar. ¿Ya? Es distinto a ahorro de energía, eficiencia energética y energía renovable. Son tres cosas que permiten, digamos, generar ahorros importantes en el consumo de energía, económico, impacto ambiental, pero no son lo mismo. ¿Ya? Uno puede pensar en ahorro, por ejemplo, en apagar equipos, sistemas, ¿cierto? Y en eficiencia energética tiene que ver más que nada con la mejora del proceso. ¿Ya? Es decir, podemos mejorar el proceso, por un lado, como existe eficiencia energética, y en el caso de ahorro nosotros paramos los procesos, los cortamos y generamos un ahorro. Esa es una diferencia más o menos entre los sistemas, y la energía renovable es básicamente el cambio de Estamos energético. Hablando de procesos industriales, me imagino. Cualquier proceso. Cualquier proceso. Cualquier proceso. No necesariamente industrial. En la casa, como dice Rodrigo, okay. Por ejemplo, nosotros tenemos iluminación en la casa. Nosotros podemos apagar luces para ahorrar, pero si cambiamos las ampolletas ineficientes por de alta eficiencia, estamos haciendo eficiencia energética porque estamos cambiando el proceso de generación de iluminación. ¿Te fijas? Son la forma como la se enfoca. Tener la misma productividad, el mismo confort con un menor consumo. Exacto. No tener menos productividad o menos confort para poder reducir el consumo. Exactamente. Hay dos definiciones fundamentales. Una es la que dijo Rodrigo, que es muy correcta, digamos, y la otra definición que se usa prácticamente en la industria, más que nada, también podría ser producir más, pero con la misma energía. Okay. Y ahí aumentar mi productividad, pero no consumir más energía. Y ahí ustedes como asociación gremial agrupan empresas que se dedican específicamente a apoyar, tanto a la parte residencial como industrial, a mejorar estos procesos siendo más eficientes. Exacto. Nuestra asociación gremial, como es una asociación de empresas de eficiencia energética, no solamente cuenta con implementadores, cuenta también con empresas proveedoras de equipos. Cuenta con la academia, con las universidades como apoyo. Tenemos consultores. Tenemos empresas, digamos, especialistas en implementación de proyectos de eficiencia energética. Tenemos empresas multinacionales dentro de nuestra asociación. Tenemos distribuidoras de energía, de distintos tipos de energía dentro de la asociación. También tenemos personas que son relevantes en el ámbito energético, que son personas que han trabajado en el gobierno, en el Estado, en las leyes, en distintas instituciones. Todos son miembros de nuestra asociación. Ah, muy bien. O sea, si yo industria o yo residencia necesito una asesoría para poder mejorar mi uso de eficiencia energética, ¿puedo recurrir a usted y puedo recurrir a alguna de las empresas? Exactamente. Tenemos para cubrir todas las demandas, todos los tipos de clientes y todos los procesos que sean necesarios. Rodrigo, y entiendo entonces, nosotros hemos estado hablando bastante de generación, transmisión, e incluso distribución. Al parecer, no es solo generación lo que necesita el país, también utilizar de manera eficiente la energía que generamos. Así es. Mira, tal como Hermes explicaba, un manejo sustentable de los recursos se basa
en una serie de herramientas que trabajan en paralelo. Hemos conversado mucho, por ejemplo, sobre generación sustentable, hemos conversado sobre distribución y transmisión eléctrica de una forma que sea compatible con el desarrollo de un país sustentable. Y la eficiencia energética es probablemente una de las principales patas de esta mesa, que nos permite, y tal como lo estábamos explicando hace unos minutos, el lograr los mismos niveles de productividad, los mismos niveles de confort, o incluso superiores a los niveles de productividad y confort a los que veníamos acostumbrados, pero con un menor uso de energía, o con el mismo uso de energía poder hacer más. Esa es la lógica. Y visto desde cierto punto de vista, un correcto uso de la eficiencia energética también permite reemplazar la mayor generación. Es decir, cuando tú no te ves en la obligación de tener que generar, tú estás ahorrando de dos maneras. Uno, porque estás teniendo la oportunidad de no construir una nueva central y, por lo tanto, ahorrarte todo el costo, no solo económico, sino social y ambiental que esto conlleva. Pero al mismo tiempo, la eficiencia energética también te permite que con la misma infraestructura que tú tienes hoy día puedas utilizarla de una forma más eficiente. Y esto déjame darte un ejemplo muy breve. Las personas no consumimos energía de la misma forma todos los días y a todas las horas del día. Los sistemas eléctricos, a diferencia de los sistemas de corrientes débiles, que son las telecomunicaciones, que se pueden congestionar sin que se caigan, simplemente no funcionan en ese momento, los sistemas eléctricos necesariamente funcionan en equilibrio de oferta y demanda. Lo que significa que un país como el nuestro necesita tener el total de su infraestructura adaptada para unas pocas horas en el año en las cuales va a ser necesario ocuparlo. Si simplemente consumiendo la misma cantidad de energía lo hiciéramos en horarios y días más planos, es decir, si tuviéramos una manera de consumir la energía más inteligente y eficiente de lo que hacemos hoy día, ya ni siquiera desde el punto de vista de la cantidad, sino desde el punto de vista del momento, podríamos ahorrarnos una gran cantidad de infraestructura. Oye, y eso, y además de infraestructura, un ahorro importante de recursos energéticos y económicos. Y sociales, ambientales, territoriales. Ahí hay dos normativas. Hay una norma que se llama ISO 50001 de eficiencia energética, que entiendo se aplica a la industria. ¿Ha generado algún cambio en el comportamiento de la industria el certificarse bajo esta norma? La ISO 50001 es una herramienta que permite gestionar y controlar y evaluar, digamos, los procesos de eficiencia energética que se implementan en una empresa. En la penetración hasta el momento, lo que nosotros hemos visto como asociación gremial, ha sido bastante lenta, bastante pobre. Básicamente, las grandes empresas han podido implementarla, minería, gran industria. Papeles Biobío, en la región del Biobío tengo entendido. Por ejemplo, ¿pero por qué ellos lo pueden hacer? Porque igual que la ISO 9000 o cualquier ISO, requiere de recursos económicos, humanos, es muy desafiante. Trabajo, mucho seguimiento para poder implementarla. Entonces, no está al alcance de cualquier empresa. Por lo tanto, la penetración ha sido baja y solamente en ese nivel de empresa. Porque hay compromisos, porque tienen acuerdos de reducción de energía, de mitigación de temas ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, la herramienta es potente, pero es muy compleja de hacerla llegar hacia la mayoría de la industria. Okay. Y hay otro modelo que se llama el modelo ESCO. ¿Por qué este modelo fracasó en Chile? Entonces, más que fracasar, lo que pasa es que es un modelo... ¿Y en qué consiste, digamos, para que podamos... Claro, el modelo ESCO en realidad no podemos decir que ha fracasado, porque no se ha implementado desde ya. Sí, hay implementación. O sea, nosotros como asociación gremial tenemos un registro, por lo menos de nuestro asociado, de más de 1000 proyectos modelos ESCO implementados en los últimos 5 años. ¿Ya? O sea, hay implementaciones de modelo ESCO. Lo que pasa es que son a pequeña escala. No estamos hablando de grandes modelos ESCO en la industria minera, porque o la papelera, o el cemento. ¿En qué consiste el modelo ESCO? El modelo ESCO, básicamente, el concepto principal es que hay una empresa, digamos, una empresa que se llama empresa ESCO, ¿ya? Que implementa una solución energética en un cliente y se paga con los ahorros. Es decir, ¿ya? La empresa financia. Exactamente. La empresa implementadora financia el proyecto, el cliente no invierte, no corre riesgos, ¿ya? Okay. No se sale de su core business, que es lo más importante, porque normalmente los temas energéticos no es el core business de la empresa. Sí, claro. ¿Cierto? Es producir, es hacer otro tipo de cosas. Entonces, la energía pasa a ser un elemento, digamos, interno que no es relevante para ¿todavía la empresa. Está disponible, digamos, una empresa, una... podría tomar este modelo? Por supuesto, hay muchas empresas que ya lo están tomando, porque como tenemos tantos casos ya comprobados, digamos, está cada vez creciendo el tema del modelo ESCO. Ahora, es difícil de entender por un tema cultural, el cultural chileno, o sea, que vaya alguien a decirte, mira, ¿sabes qué? No inviertas ni un peso, con los ahorros se paga, yo me hago cargo, que hago un contrato de 10 años y todo feliz y todos ganamos.
es muy difícil que eso se entienda, digamos. Parece también, que es demasiado bueno barrera, ser cierto. Sí. Claro, es demasiado bueno, exactamente. Y también hay barreras culturales. O sea, también uno va a una empresa, a gran empresa, y uno se encuentra con un departamento de ingeniería, con profesionales que se pueden sentir pasados a llevar. Y eso es real, digamos. Y eso han sido las barreras que han generado que el modelo ESCO no crezca, pero en el mundo es el motor que mueve la eficiencia energética. O sea, ahí hay un tema. Rodrigo, para cerrar este bloque, hay un organismo del Estado que se llama CIFES, el Centro Nacional para la Innovación, Fomento de la Energía Sustentable. Hay una línea de financiamiento también en esto. ¿Es un aporte un poco, digamos, para complementar lo que está pasando con estos modelos que a lo mejor son un poquito más lentos? ¿Estos subsidios pueden servir? A ver, el modelo de CIFES está más bien orientado a la generación de energías renovables. Por lo tanto, para lo que estamos conversando en este momento no es el instrumento ideal. Sin embargo, efectivamente, la lógica de CIFES es la lógica justamente de promover energías renovables de distintas escalas, a efectos, por una parte, que se desarrollen estas tecnologías, pero por la otra, y tal como lo dice el nombre, es un centro de innovación. La idea es que en Chile podamos ir creando innovación de forma tal de no solamente estar adoptando tecnologías extranjeras, sino que al menos adaptarlas a la realidad chilena e idealmente, más que adaptarlas, incluso crear tecnología en Chile. Perfecto. Bueno, vamos a nuestra primera pausa en este bloque. Estamos hablando sobre eficiencia energética con la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética. Los quiero dejar invitados, aquellos que desean participar, asistentes o empresas, al quinto Congreso Internacional BioBio Energía 2016. Pueden inscribirse a través del correo info@misacomunicaciones.cl. Ahí aparecen algunas imágenes de versiones anteriores. Este es el quinto congreso, se va a realizar en la ciudad de Concepción. Empresas, asistentes, académicos, profesionales pueden inscribirse y participar de eso al correo info@misacomunicaciones.cl. Nos separamos unos minutos y volvemos en nuestro segundo bloque, acá en Puente Energético. Retomamos este segundo bloque en Puente Energético. Estamos hablando sobre eficiencia energética y ahora nos vamos a meter un poquito más complejo. La ley de eficiencia energética. ¿Es necesaria una ley? ¿En qué consiste? ¿Qué debemos aportar? Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Nuestro hashtag Puente Energético, hashtag Centenario EEAG, y a través de Twitter en @RedEnergía, @CNNChile y @EEléctrica. Sus comentarios, sugerencias y preguntas, porque también acá respondemos las consultas de ustedes. Nos vamos a meter un tema ahora sobre la ley de eficiencia energética. Hermes, ¿tú crees que Chile necesita una ley de eficiencia energética? Sí, nosotros estamos convencidos que se necesita una ley de eficiencia energética. A nivel regional y a nivel del mundo siempre existe una ley de eficiencia energética que fomente, digamos, la implementación de estas medidas, digamos, que son poco claras. Lo que nos interesa, además de que se implemente la ley de eficiencia energética, es que se haga de una buena forma. Y en eso nosotros hemos participado activamente en varias mesas de trabajo para apoyar al Ministerio, digamos, con nuestra visión de terreno y nuestra visión de la experiencia de lo que ya hemos hecho. O sea, ¿estás de acuerdo con el gobierno en esta materia? Es necesario. Es necesario porque hay un nivel cultural, tenemos temas de precios de energía, que si bien es cierto, históricamente los precios han sido altos, igual la gente no tiene una cultura de eficiencia energética. Entonces, ¿de qué otra forma lo podemos implementar? ¿De qué otra forma rompemos con la cultura que ya llevamos tantos años que a nadie le interesa? O sea, cualquiera sabe que en su casa se prenden luces, las teles están prendidas y a nadie le interesa. No hay una conciencia. ¿Cómo formamos la conciencia? Generemos una ley que nos haga ser conscientes, que se hagan implementaciones, que se muestre, que se publique, que se masifique. No hay otra forma. El mal llamado derroche. ¿Cuándo nos importa? Cuando sube mucho el precio, todo se preocupa, pero cuando baja el precio de la energía, peor.
o cuando nos acostumbramos, aunque se mantenga alto. Exactamente, ya un tiempo de costumbre, porque los precios han estado más o menos estables, entonces estamos tan acostumbrados que no, o sea, hay una cultura. Al parecer ni siquiera se revisa la cuenta, simplemente exactamente. Se paga automático. Hay mucha gente que tiene pago automático y ni siquiera sabe cuánto están pagando, cuánto están consumiendo, no tiene ni idea. Hay un matiz, la mayoría de la gente no tiene pago automático, Y aprovechando la campaña que tienen ustedes. Bueno, efectivamente, seguramente se ha visto en las redes sociales, en la televisión, en las radios, la campaña Viva la Numeración con el Puma Rodríguez, en que estamos enseñándole a los clientes cómo comunicarse de mejor manera con la compañía eléctrica, recordando el número de clientes. Sáquenle una foto, pónganlo en el generador, etcétera. Ahora, volviendo a esto, efectivamente la gente mira la cuenta, pero la mira por máximo 8 segundos. Y mira solo dos cosas. Mira el infograma, es decir, el dibujito, y lo compara. Si le parece razonable, entonces está bien. Exacto. Mira el monto y mira la fecha de pago. Uh-huh. Y es más, algunos lo que miran es la fecha de corte. Esas son las tres cosas que el cliente mira. Y no le dedica más en promedio de 8 a 10 segundos a la cuenta eléctrica. Ahora, los fenómenos no son todos iguales. En provincia a la gente le gusta más ir a pagar la cuenta a la sucursal. Sí. En Santiago probablemente se hace más por internet o en los centros de pago. Claro. Bueno, entonces eso tiene que ver con la costumbre que tenemos, o sea, de dejar, por ejemplo, la ampolleta encendida. ¿Sabes qué? Yo recuerdo que pasó en una comunidad mapuche, perdón, moluche, del sur de Chile, cerca de la región del Biobío, con la frontera de la Araucanía, instalaron ampolletas LED, que en definitiva lo que tú explicabas, en vez de apagar la ampolleta, con ahorro. Y les pareció tan maravilloso que la mantenían encendida. Entonces decían, bueno, si esta solución es tan buena, tan económica, de que tan económica, ¿para qué LED, lo voy a pagar? Tío? Claro, para que un LED de 10 watts reemplaza una de 100 watts, ¿para qué lo voy a pagar? Entonces, lo que tú manifestabas, una cultura, ¿qué tipo de elementos pudiesen ser importantes incluir en esto? Porque, o sea, ¿estamos hablando de obligar a la gente o en definitiva de empezar a acostumbrarla? ¿La ley es un marco así que te pasáis y hay sanciones? No sanciona, digamos, sino que fomenta. Okay. Fomenta y a través de lo que se está planeando a través de las distribuidoras, digamos, generar fondos para invertir en proyectos de eficiencia energética. ¿Ya? Hay una obligación de gastarse una plata, un dinero, digamos, anualmente en desarrollar proyectos, hacer publicidad, hacer difusión, capacitación, un montón de actividades que el Ministerio va a exigir para que la gente y la comunidad, digamos, tome conciencia y además se vean resultados de cosas concretas. Y al ver resultados de cosas concretas, tú dices, ah, mira, qué interesante, esto se puede hacer, yo lo puedo hacer, estoy ahorrando, esta es la eficiencia energética. El modelo que queremos implementar en Chile es un modelo que se ha utilizado en varios países, especialmente en algunos estados de Estados Unidos. Lo primero es decir que en todos los países en que la eficiencia energética ha funcionado de verdad, ha habido normativa que la promueve. Exacto. Por lo tanto, la experiencia internacional en ese sentido es bastante amplia. Lo segundo es que cuando uno mira los países que como el nuestro no lo han implementado, no ha habido grandes avances en materia de eficiencia energética. Exacto. Lo tercero es que el modelo que, tal como él me estaba explicando, estamos pensando implementar en Chile, aun cuando todavía probablemente quedan detalles por discutir, porque todavía no hay un proyecto de ley definitivo, es un modelo en el cual se recauda de parte del público, se le cobra una muy pequeña cantidad de dinero en la cuenta, para crear un fondo común, y ese fondo común es invertido en distintas iniciativas de eficiencia energética que tienen como resultado que el beneficio por esa inversión que está haciendo la comunidad tiene que ser por naturaleza muy superior a lo que se invirtió. Para decirlo en castellano, yo pongo un peso y tengo que ahorrarme al final del camino al menos dos pesos, porque de otra forma no tendría sentido. Oye, y aprovechando, digamos, las pantallas de este programa Puente Energético, que intentamos ser un puente entre la comunidad y el fascinante mundo de la energía, ¿qué modificación a la ley sugeriría tú desde el gremio que representa, incluso también de tu opinión particular? Sí, mira, nosotros como asociación hemos participado en mesas de trabajo, y más que modificaciones, a nosotros nos preocupa, digamos, la forma, ¿ya? La forma, los contenidos, en cómo se va a aplicar la ley de manera de que los mercados se hagan competitivos, donde la participación sea para todos por igual, donde no se generen monopolios, digamos, donde nosotros podamos ser el nexo o el puente entre la oferta y la demanda, que es lo que más nos preocupa a nosotros, digamos, donde nosotros estamos más enfocados en lograr, digamos, la comunicación entre la oferta energética y la demanda energética para poder generar estos proyectos, estas mejoras. Pero más que modificaciones es eso, ¿eh? Es donde nosotros podemos aportar
para que este mercado sea, digamos, abierto, transparente, libre y claro, con reglas muy claras, y no sea una cosa, digamos, que nadie sepa qué pasa, que después digamos, oye, mira, se está yendo toda la plata por allá, se la están gastando por acá, se están arreglando, ese tipo de cosas no deben ocurrir. Nosotros estamos velando por eso a través de nuestro trabajo, digamos, nuestras mesas de trabajo. Sí, tú querías decir algo. Gustavo ha sido muy amable porque no ha mencionado las preocupaciones que ellos tienen sobre las distribuidoras, a quienes yo represento. Ah, perfecto. Efectivamente, el proyecto de ley, en su actual configuración, que como digo no es definitiva, todavía hay solo borradores, le entrega a las empresas distribuidoras la principal responsabilidad de administrar este fondo en la implementación de los programas. Y yo quiero decir que yo coincido completamente con Hermes en dos factores. El primero es que dado que ese fondo es recaudado del público, debe haber una muy estricta supervisión respecto de qué es lo que se hace con cada centavo, y en ese sentido yo creo que debería haber tranquilidad porque la Superintendencia de Electricidad y Combustibles tiene una larga experiencia en justamente fiscalizar este tipo de actividades. Lo segundo es que nosotros mismos como distribuidores hemos planteado que en Chile también se debe implementar, al igual como en otros países donde han existido leyes similares, el que un porcentaje relevante del fondo debe necesariamente ser ejecutado a través de empresas externas, no directamente por la empresa distribuidora. Una parte la hará la empresa distribuidora cuando tenga ventajas en ese sentido, y otra parte necesariamente debe ser ejecutada a través de empresas nuevas, más pequeñas, por dos motivos. El primero es para mantener la competencia, de forma tal que la propia competencia sea un elemento disciplinador. Perfecto, claro. Y en segundo lugar, porque yo estoy seguro que las empresas que participan, por ejemplo, en la asociación gremial de la cual Hermes es miembro, puede que tengan mucha más imaginación, mucha más inventiva, que estén todo el tiempo pensando en cómo ser más eficientes en la forma en que lo hacen. Así que yo en eso concuerdo completamente con Hermes. Exactamente. Sí, de hecho, como para darte un ejemplo, porque hay una empresa que recientemente nos reunimos hace tiempo atrás, que pertenece a la asociación, y que me comentaban que salió una ordenanza general sobre urbanismo y construcción sobre los ascensores, una normativa de autogeneración, y es una ordenanza. ¿Es probable que, o es posible que este tipo de marco regulatorio, esta ley, pudiese incluir elementos como este, que no solamente, o sea, autogeneración tiene que ver también con la eficiencia energética, pero en temas tan, a lo mejor, particulares como los ascensores, los edificios? Por supuesto, son parte de la ley. O sea, más que la ley no va a decir específicamente algo sobre la regeneración, la generación regenerativa, digamos, que permite los ascensores, sino que más que bien va a decir, haga cosas a las distribuidoras, como decía Rodrigo, que van a ser los encargados probablemente de administrar esto, genere proyectos donde se ejecuten cosas como esas. Y ahí van a llegar las empresas que son especialistas en este tema y van a trabajar en conjunto con las distribuidoras, en conjunto, digamos, como puente entre la oferta y la demanda, para generar estos proyectos donde se apliquen estas tecnologías que son poco conocidas y que son muy eficientes. Sí, incluso más, Gustavo. Por ejemplo, las ordenanzas. En Estados Unidos, en California, que es uno de los paladines de esto, se ha permitido que parte del Fondo Común de Eficiencia Energética se invierta en asesorar al Ministerio de la Vivienda, el equivalente al Ministerio de la Vivienda de California, en nuevas normas sobre aislamiento de las residencias de forma tal que sea más eficiente. Es un temazo el aislamiento térmico. Sin duda. Por lo tanto, no solamente acá estamos hablando de invertir en infraestructura, en cambiar el electrodoméstico, en cambiar ampolletas, sino también en asesorar a organismos públicos para que dicten las normativas correctas para ser más eficientes. Sí, el fondo debe ser para todo, digamos, no solamente para una sola actividad. Hermes, yo te quiero agradecer haber estado acá en Puente Energético, la asociación que tú representas, por contar este tema tan relevante como eficiencia energética. Te quiero dar un obsequio de Revista Energía, es un ejemplar de Revista Energía, que es uno de nuestros auspiciadores. Muchas gracias. Te lo entrego. Quiero agradecer tu participación en este programa. Rodrigo, nos estamos viendo el próximo fin de semana. Y a ustedes, amigos, en vuestras casas, será hasta el próximo fin de semana. Los quiero invitar a los que deseen participar como asistentes, como empresas, al 5º Congreso Internacional BioBio Energía, a realizarse en la ciudad de Concepción del 25 al 28 de octubre. Ahí está apareciendo en pantalla algunas imágenes. Si quieren inscribirse en info@misacomunicaciones.cl. Será hasta el próximo fin de semana, amigos, acá en Puente Energético.